Por el amor de Dios, Ignacio, ándate ahora. No tienes derecho a hacerme esto. Yo no te he dado motivos para que actúes así. ¿Cómo que no me has dado motivos? Hiciste que me enamorara de ti. Y ahora quieres correrte. Me usaste. No seas ridículo. Jamás estuviste enamorado. Mira, cuando una mujer de tu edad quiere tener una aventura, o se consigue un imbécil que le trabaje gratis como galán, o tienen que pagar. Ya te pagué bastante. Ándate ahora. Sí, pero únicamente contigo. No. Entiéndelo, ¿quieres? Por favor, Ignacio, trata de entenderme. No me puedo ir contigo. Ignacio, no quiero que te vean en el pueblo. Ándate ahora, ¿quieres? No, Edith. Tú sabes perfectamente que yo no soy de las personas que se corren del camino. Yo vine aquí a Alto Pinar a buscarte. Y no me voy a ir hasta que me vaya contigo. No, tienes que irte ahora. Me van a ver hablando contigo, por favor, ándate. Yo te voy a llamar a Santiago ya, o encontremos en alguna parte. Y después conversamos, te lo prometo. Hazme el favor, Ignacio, ándate ahora. No, ¿ves, Edith? Si tú no me hubieras jugado chueco, yo estaría tranquilamente en Santiago. Pero tú me corrompiste. Tienes que aguantarme así. ¿Corromperte yo? Sí. Yo antes era una ingenua criatura. Muy bien. Pregunta dónde está el río. Espérame ahí. Es que no sé, encuentro como que hace un poco de frío, fíjate. Si quieres conseguir algo de mí, no digas más estupideces. Pregunta dónde está el río. Espérame ahí. Ándate ahora. Fíjese que ya esto yo lo encuentro al colmo, hombre. Faltan 15 días para las elecciones, ¿no? Y nadie ha aportado absolutamente nada. Ahora, pero por supuesto que está malo. La municipalidad no tiene fondos disponibles. Cierto que hay ahí algún dinero, pero ese dinero no se puede tocar. Y lo peor de todo es que eso lo sabe Riesling, ¿no? Y se va a aprovechar justamente de ahí para atacarnos por ese... Ingeniero, ¿cómo está usted? Por favor, tenga la amabilidad de compartir nuestra mesa. Muy bien, pues. Por favor. Voy a tomar un café a la pasada nomás, en todo caso. Bueno, será un honor para nosotros. El honor es mío, gracias. Compartir el café con usted. Muchas gracias. Y cuénteme, pues, don Enrique, ¿cómo va la cosa? Mucho trabajo, me imagino. Estamos parados, ¿sí? Falta material. No llegó el cemento y todo ese tipo de cosas. Ay, siempre los imponderables problemas, pero desgraciadamente la municipalidad no puede hacer nada. Exacto. Bueno, me imagino que usted podrá solucionarlo porque tiene una amiga que es secretaria allá en el ministerio, ¿no?, de Santiago. Sí, claro. Miguel, un café, por favor. Muy bien. Bueno, don Enrique, me va a creer que el malintencionado ese de Riesling, ¿me entiende usted? Uh-huh. Anda diciendo por ahí que no es cierto que usted tuviera una secretaria amiga en el ministerio. Yo encuentro que eso es el colmo. Ustedes escucharon lo que dijo Riesling, ¿no? Pero son presentes, testigos presentes ustedes, ¿no? Bueno, fíjese que yo lo encuentro que es el colmo. Hay que ser muy poco hombre, ¿no?, para andar sembrando su infundio. Usted lo ha dicho, hombre. Así nomás es, pues. Yo lo quiero felicitar a ustedes, señor ingeniero, y mis correligionarios también, ¿no?, por la excelente actitud que tuvo usted. Me refiero a esto de haberlo dejado plantado a él como muy bien se lo merecía. Bueno, lo merecía muy bien. Uh-huh. Por haberlo querido involucrar a usted, imagínese en las payasadas en que él anda. No estoy aquí para hacer política realmente, ¿no? No, por supuesto. Y eso lo sabemos todo. Pero también hay que destacar que yo soy una autoridad edilicia y desde ese punto de vista, ¿verdad?, se supone que estamos los dos del mismo lado. Bueno, supongamos, ¿no? Sí, gracias. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Todavía está enojado conmigo? Yo no me enojo con la gente que no debo tratar, Riesling. Hace muy bien, pues yo tampoco me enojo con nadie, ni siquiera con mi más distinguido adversario político. Miguelito, mijito, tráeme la botellita que reservas para los amigos. Enseguida, don Aníbal. Y aunque yo no me enojo con extraños, tampoco tengo por qué invitarles de mi trago, ¿no es cierto? Asiento, chiquillo. Así es la vida en este pueblo, pues. Ya vendrán tiempos mejores. Faltan 15 días nomás. Pues Alto Pinar volverá a ser lo que fue antes que lo comenzara a destruir una caterva de personas. No, ingeniero, usted...
usted nos deja o se va porque sintió y vio llegar aquí gente que enferma los oídos ajenos? La verdad es que tengo que irme. Muy buenas tardes a todos. Que le vaya, pero muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, Luis. Caballero. ¿Sí? Y apúrese con la carretera, ¿no? Mire que va a ser la primera obra pública que pienso inaugurar en mi segundo periodo de alcalde de Alto Pinar. No, no, bueno. ¿Verdad que tu abuelo se va a presentar a candidato otra vez? Sí. Eso me dijo mi papá. Pobre, estaba muy amargado. Casi no ha podido trabajar como médico. Y ahora mi abuelo lo ocupa en su campaña. Yo creo que no va a salir. La gente no lo quiere mucho. Sí, pero parece que es verdad eso de la mala memoria de los chilenos. Ah. Oye, Lucy, perdona, pero que me hables de mi abuelo Aníbal es casi tan desagradable como si me hablaras de tu ex marido. Perdona. Bueno, pero estas cosas no irán a molestar aquí por unos días. No, no, si te dije que no. Además, aquí hay mucho más espacio que en tu pieza. Oye, ¿si llega tu mamá y me las tira por la ventana? Seré un celoso guardián de las pertenencias de su majestad. Siempre y cuando mi mamá no me tire a mí por la ventana, porque ahí sí que cambia la cosa. Ah. ¿Puedo decirte algo? No, Dani. Mejor no. ¿Tú sabes lo que te voy a decir? Por eso, mejor no. Voy a arreglar mis cosas. Porque si tu mamá llega, capaz que me tire por la ventana junto con la maleta. Mire, yo estoy en un tratamiento psiquiátrico. Y usted sabe que no puedo pasar malos ratos. Lo sabe perfectamente, ¿no? ¿Y en qué le afecta a usted que yo esté repasando mis libretos? Oye, ¿quién está hablando de sus tonteras? ¡Me refiero a lo otro! ¿Y usted lo sabe? No, no lo sé porque no soy adivina. ¿Qué es lo otro? Me enteré que usted está recibiendo gente aquí que me parece muy, pero muy indeseable. ¿A quién se refiere? A la Isabel Torreblanca. Estamos muy mal, señora. Perdóneme, pero la señora Isabel es mi mejor amiga. Y si a usted le parece una persona tan indeseable, puede tomar todas sus cosas y salir porque por ahí está la puerta. ¿Qué? ¿Usted me está echando a mí? ¿Me está echando, señora? ¿No ve que soy una persona enferma? No haga imposiciones en mi casa, señora. ¿Y cómo yo le aguanté todas las impertinencias que dijo respecto a mi padre? Soledad. Soledad, hija, por favor. Llama a la tía Isabel. Oiga, ¿usted quiere que me dé un ataque a mí? La tía Isabel no está, mamá. Se fue con un caballero. ¿Un caballero? A Viña del Mar. Caballero. ¿Con qué caballero se fue mi mamá a Viña? Cuando muera la flor de tu encanto. ¿La reconoces? Es la misma de hace 2 años. Me di cuenta cuando vi el número de la habitación. ¿Fue una coincidencia o tú la pediste? ¿Qué mejor coincidencia que estemos los dos aquí juntos otra vez? Algo ha cambiado. Y te quiero mucho más que antes. ¿Has cambiado en algo? He comenzado a aceptar que eres real. ¿Solo eso? ¿Nada más? No. Hace 2 años no habría sido capaz de hacer una locura así. ¿Cuál? La de irme contigo en estas condiciones. Isabel, estás jugando. Aquella vez de tu partida, le dije a Cristina que luchara por su amor. En el fondo le estaba pidiendo que hiciera algo que yo nunca fui capaz de hacer. Tal vez es mi última oportunidad.
Y el amor ya no puede esperar. Humberto, por favor, no me hagas pensar más. Isabel, te vas a arrepentir. Esta vez no me voy a arrepentir. Aunque lo lamente toda mi vida. ¿Lamentarlo? ¿Por qué? Tú sabes por qué. Porque no me sigas creyendo un canalla. Porque nunca me des motivos para pensar que lo eres. Tienes miedo por Sibyl. Eso se acabó. Sibyl es tu problema. Pero ese niño algún día va a necesitar un padre. Pienso que soy yo la persona que se lo quitó. No tienes por qué preocuparte de algo que no va a pasar. Isabel, ¿por qué no dejas de preocuparte por los demás y te preocupas solamente de nosotros? Al irme contigo, estoy pensando en mí. Aunque tal vez no tenga derecho. ¿Cómo que no tienes derecho? Tienes todo el derecho del mundo. Yo te amo. Siempre he pensado en ti y nunca te he olvidado. Tú te casaste, enviudaste. Y yo me casé por salvar una situación social de Sibyl. Solo yo seguiré siendo tuyo. Pero todo sigue igual, igual. ¿Igual? Cada uno sufriendo lo suyo. Mucho mejor, porque te quiero más que antes. Yo lo acepto, Humberto. Acepto irme contigo. Pero por favor. No, no me digas nada más. Me basta que aceptes irte conmigo. Eso es todo lo que quiero. Te amo. A pesar de mi orgullo, que ni muerta saldrás de mi vida cuando caiga el telón de lo más conveniente, mi niña. El enviado turco te ha invitado a ir al Cairo. Oye, si tu pincha tiene una tienda, ¿le podrías decir que te venda los pañuelos bordados? El Ismael no es mi pincha, si ni siquiera se acuerda de mí. Claro, ¿cómo se va a acordar si ni siquiera sabe dónde vivo? ¿Cómo debe creer que todavía trabajo en la casa de la señora Lucy? Sé que estoy pidiendo que cumpla su deber. Bueno, lo quedó tan mala, mira. Ah, ahí sí, ¿ves? Así queda mucho más armado, ¿cierto? Yo abro, debe ser la señora Lucy. Fíjate lo que pasa. ¡Ismael! ¡Qué sorpresa! Justo estaba hablando de ti y que fuera bruja. ¡Qué liche! ¡Qué gusto verte! ¿Y qué hace aquí? Pero pasa, ven. ¿Y cómo supiste que yo estaba viviendo aquí? ¡Soledad! ¡Soledad, ven! Él es el Ismael Montevera, de quien te hablé. Ah, mucho gusto, Ismael. Ella es Soledad, la hija de Rosalía. Ismael, menos mal que llegaste. Me estaba preocupando. Sí, me atrasé un poco, pero veo que la pensión va viento en popa. Sí, claro que sí. Tengo muchos pensionistas de Alto Pinar. Bueno, ella es Soledad, mi hija. Ya la conociste, ¿verdad? Sí, ya la conocí. Ah, te traje estas flores. Muchas gracias, Ismael. Eres muy amable. Soledad, mi amor, ponlas en un jarro con agua, por favor. Bueno, si nos apuramos, alcanzamos a ver la película que empieza a las 9:30. Ah, sí, ya son las... Son las 9. Las 9, claro. ¿Y está cerca? Sí,
Soledad, ¿quieres venir con nosotros? Ah, no, gracias. Prefiero quedarme con la María Félix. Bueno, como quieras. La comida está lista. Llegar y calentarla. Chao, mi amor. Chao. Hasta luego. ¿Vamos? Cuando regresemos a Chile, vamos a tener que visitar nuevamente Viña del Mar. Ha sido un lugar muy importante para nosotros, Isabel. No veo la hora de llegar a Santiago. Para contarles todo esto, primero tendré que hablar con Lucy. ¿Pensaste ya lo que le vas a decir? No. Prefiero decir lo que siento en el momento. ¿Tienes miedo? Hola, mamá. Hola. La señora Rosalía me dijo que habías llegado y que querías hablarme. Primero saludo a Humberto. Y después conversamos. Buenos días. Hola, Lucy. Yo habría preferido saludarlos a los dos antes de irse, sin avisarme. Al fin y al cabo, soy tu hija, ¿no? Yo tuve la culpa, Lucy. Invité a tu mamá y, bueno, teníamos poco tiempo. Y en ese momento tú no estabas. ¿De qué querías hablarme, mamá? Aunque sé que no te va a gustar la noticia, quiero que seas la primera en saberlo. He decidido irme a Europa con Humberto. ¿Qué tenías que ir a hacer al Hotel Carrera, Cristina? No podía dejar que Humberto se fuera de nuevo al Topinar. Pero igual no lo encontraste. Me dijeron que volvería más tarde. Pero está aquí, en Santiago. Pero, Cristina, es que tú no puedes seguir persiguiendo a Humberto. Es que no te das cuenta que eso es indigno. Ah, ¿es indigno? Bueno, soy indigna, entonces. Cristinita, te desconozco. ¿Qué va a pasar cuando tu mamá se entere? Tita, soy mayor de edad. Pero total y absolutamente irresponsable. ¿Pero que no te das cuenta, Cristina? Humberto no quiere nada contigo. Óyelo bien. No quiere nada contigo. Tal vez debía habértelo dicho hace mucho tiempo. Ja, que no quiere nada conmigo. Usted no sabe, Tita. No tiene idea lo que fueron esos días en Londres cuando fui a verlo. Usted no sabe lo feliz que fui con Humberto. ¿Qué me estás diciendo? Ni cantantes de ópera, ni estrellas de cine, ni siquiera la bruja de Sybil Russell. Yo, abuela, la insignificante Cristina, yo lo tuve. Pero apenas por unos días. Me das vergüenza. Me bastaron esos días. No, no me bastaron. Yo quiero Humberto para mí. ¡Es mío! Pero sucede que se casó con Sybil Russell. Abuela, voy a reconquistar a Humberto, sea como sea. ¿Qué pasa, Lucy? Es mi mamá, Dani. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué pasa con la señora Isabel? Se va. Se va con Humberto Valle. Lucy, eso es imposible. Ay, yo no sé, Dani. Mi mamá está loca. Siempre ha estado loca. Lucy, por favor, cálmate. Reflexiona. Ellos estuvieron enamorados. Siguen enamorados. Humberto Valle se va a Londres con mi mamá. Humberto Valle está casado, Lucy. Ya no. Su mujer lo dejó. ¿Es cierto eso? Ay, yo no sé, no sé. Lo único que sé es que Humberto Valle se va a Londres con mi mamá, que me va a quitar a mi mamá. No, yo no, ya no tengo a Ricardo, Dani. No, no, no. Ella no te va a dejar. Yo no soy capaz de vivir sola, Dani. ¿Para eso me tienes a mí? Mi mamá está loca, Dani. Está loca. Humberto Valle se va a reír de ella igual que se rió de Cristina Hudson. Está loca. Era usted. Buenas tardes. Creí haberle dicho que no era bienvenido en esta casa. Disculpe, señora. Pero me gustaría hablar con la señora Isabel Torreblanca.
Si se hubiera tomado la molestia de preguntar, sabría que Isabel viajó a Santiago. Santiago, pero ayer me dijeron que regresaría hoy. ¿Hoy? Mire, puede ser como puede no ser. ¿Y usted me podría decir dónde ubicarla, Santiago? Es importante para mí hablar con ella. ¿Dónde está? No se lo puedo decir. Lo que sí le puedo decir es ¿con quién está? ¿Usted conoce al pianista famoso ese? Bueno, famoso por sus enredos con mujeres tontas, ¿no? No como pianista. Ubique a Humberto Valle y seguramente allí va a encontrar a Isabel. Y ahora, si me permite, mire, tengo muchas cosas que hacer. Si me hace el favor. Hasta luego. ¿Qué hace usted aquí? Sabe que la tita no la quiere ver. No seas tan descortés. Salga de esta casa. ¿Sabes? Tengo algo muy importante que contarte. No creo que nada de lo que importa tenga que ver con usted. No. ¿Y Humberto Valle? ¿Qué pasa con él? ¿Isabel Torreblanca? ¿Qué me quiere decir? ¿Ves? ¿Ves cómo tengo cosas que te interesan? Hablo de una vez, ¿quiere? Humberto e Isabel se van juntos a Europa. No es cierto. Usted me está mintiendo. ¿No te lo digo? Lo escuché con mis propios oídos. Así que lo perdiste, linda. Como también lo perdió esa otra gringa. Humberto se llevó a Isabel. O más bien, Isabel se lo llevó a él, porque ella no tiene ninguna moral. ¡Qué horror! Ya echó su veneno. ¡Salga ahora! Entonces tú, anda corriendo. Anda corriendo a ver si es cierto. Para poder reírme yo de ti. Perdón, ¿vieron si mi mamá salió? Sí, partió corriendo, no sé a dónde iría. Seguramente debe estar cerca. Mamá, por favor, piensa bien lo que vas a hacer. Ya lo pensé. Ese hombre es casado. Ese hombre es el hombre que siempre quise. He postergado mi derecho a quererlo demasiadas veces. Y aquel me quiera libremente. Pero tú sabes lo que eso significa. Yo estoy sola, mamá. Y no tengo a nadie. Me voy a tener que hacer cargo de la abuela, de mi tío, de la casa, del negocio, de todo. Todos tuvieron su oportunidad, ¿no? Yo ya renuncié a Humberto cuando pensé que debía quedarme a tu lado. Tú ya no eres una niñita, Lucy. Ni Julián tampoco. Mamá, ¿tú estás ciega o no quieres ver? No puedes confiar en ese hombre. Se va a burlar de ti. Si se burla de mí, será porque yo lo elegí. ¿Bueno alguna vez sentirse dueña de los propios triunfos y de los propios fracasos sin que intervengan otros? Es mi turno, Lucy. Aunque te parezca egoísta, nadie tiene derecho a impedírmelo. Lo decidí y lo haré. Mamá, no. Por favor, no, mamá. ¿Room service? Señorita, mire, acabo de pedir un té. Sí, por favor, ¿me podría enviar unas tostadas también? Ah, no, no, si ya lo envió, no importa. No, de veras, no tiene ninguna importancia. Parece que ahí viene, gracias.
abuela. ¿Me invitas a pasar? Quiero que me lo digas tú mismo. ¿Qué te diga qué cosa? Si es cierto que te vas a ir con ella. Cristina, no sé de qué me estás hablando. ¿Sabes de quién estoy hablando? De Isabel. Isabel... Mira, Cristina, yo he estado muy mal y la verdad es que no quiero seguir causando problemas. Sé perfectamente que estuviste mal. Yo estuve a tu lado en la clínica cuando tu mujer se mandó a cambiar. Cristina, quiero que entiendas que no tengo nada más que hablar contigo. Ah, no tienes nada más que hablar conmigo. ¿No pensaste lo mismo cuando te visité en Londres, Humberto? Entonces dijiste que me querías. Lo dijiste muchas veces. No puedes haberlo olvidado tan pronto. Me voy con Isabel. ¿Y tu mujer? ¿Qué va a pasar con tu matrimonio? Además, ¿tú crees que Isabel Torreblanca se va a ir así como así contigo? No te olvides que es una mujer de provincia. Con una serie de problemas familiares. No, estás equivocado, Humberto. Además, yo no soy una extraña en tu vida, ¿no? ¿Esperas a alguien? Un pedido del bar. Un té. Creo que me va a venir bien ahora. Disculpa, Humberto, que no te haya avisado, pero tenía que venir al centro y... Gracias, muy amable. Así que se van. ¿Cómo lo supiste? Voy a acompañar a Isabel a Alto Pinar. ¿Y se quedará allá? ¿Con quién estuviste hablando, Cristina? Eso a usted no le importa. Quiero saber si es verdad que se irá a Londres con este hombre. Te espero abajo. No, Isabel. Cristina ya se va. ¿Sí? Ya me voy. Veo que aquí no tendré respuesta. Pues Lucy, ¿no es cierto? Pensé que éramos amigas, señora Isabel. ¿Qué pasa ahora? ¿Te das cuenta de lo que será mi vida si me voy? Abrázame, Humberto. Solamente me siento segura contigo. Si yo se lo pido, el ingeniero Amenábar entenderá que es conveniente apoyarnos, Riesling. Yo no necesito el apoyo de nadie. Los que me apoyan son los que van a votar por mí. Aníbal Riesling, yo sé que no siempre me he expresado en forma muy correcta de usted y que, en fin, hemos tenido pequeñas diferencias, pero... Seamos breves, Jerome, ¿qué es lo que quiere? Riesling, si nos presentamos desunidos, tanto usted como yo, vamos a perder las elecciones. Estaremos trabajando para Dupré. Entonces vaya a buscar la alianza con Dupré. Yo, Riesling, yo comparto sus ideas, su política, su estilo, su modo de hacer las cosas. Mi querido amigo, vote por mí. Estoy hablando en serio, Riesling. ¿Yo también? Yo no necesito apoyo para llegar a la alcaldía. Llegaré solo y con mis partidarios, sin pactos con nadie. Y ya que hemos hablado lo suficiente, creo que... Riesling, escúcheme. Tengo un buen plan de gobierno. Una obra municipal en marcha. Juntos podremos hacer un gobierno de lujo. No importa que usted sea el alcalde. Yo quiero estar a su lado. Es todo. Llegó tarde, Jerome. Los que eligieron estar a mi lado lo hicieron hace mucho tiempo.
son los mismos que usted llamó ladrones, estafadores, sinvergüenza, destructores de Alto Pinal. Riesling, usted sabe perfectamente cómo es la política. A veces sé cómo es la política. Y sé quiénes son mis amigos. Y usted, señor Jerómeno, está entre ellos. Mire, por favor, se lo suplico por última vez. Recapacite. Yo por última vez le pido que se vaya y no siga haciendo el ridículo. Yo no tengo tiempo para perderlo con gente inútil. Usted ya sabe el camino. Escúcheme, si usted me sigue jugando sucio, yo también lo haré. Y aunque quiera ocultarlo, lo va a saber toda la gente. Entiéndame, van a saber que usted tiene una hija loca y que está en tratamiento. Lo van a saber todos para que sepan por quién van a votar. Por el jefe de una familia de locos. Lo van a saber todos. Se lo aseguro, Riesling. ¿Qué se imagina? Sí, mijita. Sí. Gracias por avisarme. No, no, no. No, no te preocupes. Tú sabes que tu abuela nunca te ha dejado librada a tu suerte. Está bien. Gracias por llamar. ¿Qué pasa? Tu hermana. Parece que se viene hoy, pero vuelve a irse. ¿A Santiago? ¿Otra vez? No, 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 esta vez no se lo voy a aguantar, no. Ya está bueno ya, porque se ha desfigurado. Ojalá te dure el ánimo, porque creo que vamos a tener que recurrir a la fuerza. Con ella y con ese pianista. ¿Qué? ¿No me diga que piensa ni a meterse aquí? Y seguramente se siente con muchos derechos. Piensa llevarse a tu hermana a Londres. ¿Qué? ¿A dónde? A Londres. Así es que prepárate. Pero ella no saldrá de aquí mientras yo esté viva. ¿Quién te dio mi nueva dirección? Tú sabes quién fue. Ricardo. Sí. Supongo que tendré que desearte buena suerte con él. No, no lo hagas. Lucy, ¿sabes lo que pasa con tu mamá? ¿Por qué? ¿Qué sabes tú? Se va a Europa. Con Humberto. No puede hacer eso, ¿no es cierto? No, claro que no. ¿Y qué puedo hacer? Para detenerla. ¿Quieres que te ayude? ¿Tú? Ninguna de las dos quiere que tu mamá se vaya con Humberto, ¿no es cierto? Pero por razones muy diferentes, Cristina. Pero eso no importa. El objetivo de las dos es el mismo, que tu mamá se quede. No querrás hacerle daño, Cristina. ¿Quieres que te ayude? ¿Tienes algún plan? Sí. Pero necesito tu ayuda. Tenemos que ir al Topinar. Mi mamá sabe que tú ya no eres mi amiga. Tendremos que hacerle creer que nos reconciliamos. ¿Y qué más? Como que tengo la fórmula para que tu mamá no se vaya con Humberto. ¿Conoces a Enrique Menábar? Buenas tardes, señor Riesling. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Lo estaba esperando. Me dijo que tendría una habitación disponible. Y por supuesto, hay habitaciones. De ahora en adelante solo recibiremos personas calificadas. Como futuro alcalde de Alto Pinar, no puedo darme el lujo de recibir a cualquier persona, un hijo de vecino, un infiltrado. Uno nunca sabe los daños. Sí. Entonces puedo contar con la pieza, ¿no? La mejor del hotel. Muchas gracias.
Se me olvidaba lo principal, señor ingeniero. Llamó a una dama preguntando por su persona. ¿Isabel Torreblanca? No. Lamento desilusionarlo. No era ella. Era una señora o señorita, vaya uno a saber. Pero parece que tenía bastante familiaridad con usted, porque me dijo que le dijera que la casa estaba funcionando muy bien y que los niños le mandaban saludos. Seguramente será esa eficiente secretaria suya del ministerio. No se preocupe, señor ingeniero, las cosas ya van a mejorar. En esta época no hay muchos conciertos y los pianistas no duran mucho en el mismo lugar. ¿Cuál es el número de la habitación, entonces? 17. Lucy, ¿es verdad lo que me contó Soledad? ¿Que vas a viajar a Alto Pinar detrás de tu mamá? Sí. Voy a tratar de retenerla por todos los medios. ¿Por todos los medios? Incluso apoyándote en Cristina. Mira, Soledad, yo nunca me he metido en tus problemas. Así que, por favor, no te metas en los míos, ¿ya? Lo siento, Lucy. Oye, Lucy, Soledad no ha querido molestarte y no es una intrusa, te lo aseguro. Solo que los dos queremos mucho a tu mamá como para que le hagan daño. Ah, fantástico. Quieren mucho a mi mamá. Seguramente que yo la odio, ¿no? No, está cerrada. No ves más allá de ti. Mira, Dani, mi mamá está haciendo una locura. Ella no es una niña. Después va a pagar muy caro el haber hecho algo así. Pero ella también tiene derecho al amor. No, ya no. Ya se le pasó su cuarto de hora. Humberto Valle está casado y su mujer espera un hijo. ¿Y qué locura es esa de buscar como aliada a Cristina? Cuando tú sabes muy bien qué punto toca en toda esta historia. Mira, Dani, como te dije, yo voy a recurrir a todos los medios por hacer entrar en razón a mi mamá. Antes que sea demasiado tarde. ¿Antes que sea demasiado tarde para quién? ¿Quieres callarte? Isabel, no sé, pero ¿te parece conveniente? Si tú crees, puedes conversar sola primero y... No. Quiero que lo hagamos los dos. Tú ahora estás conmigo. ¿No te parece increíble? Estamos en mi casa y solos. Me parece increíble. ¿Puedo? Me encantaría. ¿Se puede saber qué hace este señor aquí, oye? A esta hora y metiendo ruido. El señor es pianista. Ah. Y hace un ruido que me encanta.
Yo soy la dueña de casa y puedo permitírmelo, ¿no? Además, jamás pensé que hubiera nadie, pero qué bueno que estén aquí presentes. Porque Humberto y yo tenemos una noticia que comunicarles. Ya la sabemos, Isabel. Ya la sabemos. Afortunadamente, tu hija sacó algo de la sangre de los Vidal y tuvo la gentileza de llamarme, ya que a ti no se te ocurrió hacerlo, ¿no? No pensé que fuera una noticia para tratarla por teléfono. Aquí no hay ningún asunto que tratar, Isabel. Tus locuras, oye, deben tener un límite. Y yo no voy a permitir que te sigas burlando a todos nosotros, oye. Exacto. Exactamente. Y yo vería con mucho agrado que el señor se retirara para que podamos hablar en familia. Deberían empezar a considerar a Humberto como de la familia. Él será mi marido. No he venido a pedir consejos ni bendiciones. Me voy a vivir con Humberto a Londres. Ay, sí. Lo dices así en forma tan simple como rezar un Padre Nuestro. Me voy a vivir a Londres. Isabel, ¿cómo puedes? Con un hombre que está casado, cuya mujer está esperando familia y que fue hasta los Estados Unidos a buscarle un médico. Señora, usted sabe perfectamente bien que mi relación con Isabel no es reciente. Y por supuesto que lo sé, claro que lo sé. Y no quiero que mi nieta tenga que sufrir las vergüenzas por las que pasó mi hijo. Lo siento, señora Elvira. Se lo comuniqué a Lucy así como vine a hablar con ustedes. Y este es un asunto que no lo voy a discutir ni con usted ni con nadie. ¿Vamos, Humberto? Te voy a dejar al hotel. Uh-huh. Buenas noches. Llevo al ingeniero ese a vivir al hotel. Porque sabe que si se queda aquí, se haría la obligación de apoyarme. Pero si don Enrique ni siquiera va a votar. Sí, pero él está encargado de la construcción de la carretera. Y entonces tiene un montón de gente trabajando para él. Y se va a aprovechar ahora de esa gente el ladrón ese y me deja. Alfonso, por favor, no has estado bien. ¿Por qué no descansas? Hoy día en la tarde va a llegar Oscar y va a estar reunida la familia por primera vez. No, yo mañana viajo a Santiago. Pero no puedes hacer eso. Le prometiste a Edgardo que nos íbamos a juntar todos. Edith llamó a Oscar y va a llegar hoy día en la tarde. Bueno, yo tengo que agenciarme fondos para la municipalidad. Estoy perdiendo las elecciones justamente por preocuparme de estupideces. Y he dejado abandonado mi cargo por eso. No se preocupen, voy a hablar yo con Edgardo. Ay, por favor, Alfonso. Díselo tú. Ya. Ya no le importa para nada su hijo y su familia. Tranquilízate, mamá. Es que tú no sabes, Edith. No sabes todo lo que he pasado desde ese maldito día en que Dupré le dejó la alcaldía. Ya no soporto más. Tú dirás que yo soy una vieja rezongona, pero no sabes lo que es mi vida pegada aquí todo el tiempo entre la casa y la farmacia, mientras él lo único que hace es desprestigiarse y desprestigiarnos a nosotros. Bueno, mamá, todo eso va a pasar. Van a venir las elecciones y, bueno, dicen que Riesling las va a ganar. Quizás sea ya demasiado tarde. Tú me hablabas de separarte y yo te decía que no lo hicieras. Pero te juro que si pudiera, me iría a cualquier parte, no sé dónde, pero me iría. No hay derecho. No hay derecho para que me haga esto.
despachar algunas cosas de la Claudia. Las dejé aquí en la pieza chica. No tenía por qué hacerlo, yo soy la niñera. Bueno, como yo tenía que planchar algunas cosas mías, aproveché. Muchas gracias, pero para la próxima vez no se moleste. Oye, Felice. María Félix, si no le importa, yo a usted no la tuteo. Bueno, está bien, María Félix. Soledad me contó algo anoche y yo no sabía que tú tenías algo que ver con Ismael. Para lo que me importa el Ismael a mí. Si no te importara, no estarías hablando así de él. Mire, señora Rosalía. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la señora Lucy y ella es su pensionista. Por eso nomás estoy. Ahora, si usted además quiere humillarme, le diré que se quede con el Ismael nomás porque yo soy harto joven y puedo regodearme. Está bien, María Félix. Yo solamente quería decirte que Ismael es un antiguo amigo de Alto Pinar. Eso tú lo sabes. Si yo no hubiera salido con él anoche, no me habría enterado de lo que pasaba. Quería pedirte disculpas. Eso es todo. Ay, no me importa el Ismael. Que se vaya donde quiera, con sus turcos, con sus pajeterías, con lo que quiera. No me importa. Felice, dichosos los ojos que la vemos. Allá entró la señora Rosalía. ¿Y usted? ¿Dónde va? ¿Y usted qué le importa? Bueno, es que yo la venía a ver y me traía esta torcida. Parece que usted las compra el por mayor, ¿eh? Pero es que fue tanta la sorpresa y... Mira, también fue, pues. Aunque no era para mí la visita. Bueno, pero ahora es para usted. ¿Y con invitación al cine también? ¿Y por qué no? Hay tanta película buena y en buena compañía mejor. Sí, arréglela nomás. Todavía tengo aquí atragantado el desprecio que me hizo. Así que tiene que hacer mucho mérito para que se me destranque la amargura, ¿eh? Todo lo que usted quiera. Acompáñeme para adentro entonces, para que después no anden diciendo que hablo pura picota. ¿Cómo de picota? No, yo me entiendo, venga. ¿Qué vas a ir a hacer a Alto Pinar, Cristina? Voy a acompañar a Lucy. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Desde cuándo volvieron a ser tan amigas? ¿Desde ayer? Cristina, te estás convirtiendo en una cínica. ¿Qué te pasó? Me está retrasando, abuela. ¡Es que no quiero que vayas! ¡Es que voy a ir igual! ¡Entiéndelo, tita! ¡Humberto está allá! ¿Que no te das cuenta que la única que puede hacer algo es Sibyl? Pero Sibyl está en Nueva York. Y tú no has podido ubicarla todavía. No sacas nada con ir a donde Isabel. No puedo permitir que se vaya con ella. ¡Yo tengo más derecho! ¿Qué derecho tienes tú? Tengo uno muy importante. Del derecho que da el amor compartido. ¿Qué estás diciendo? Mira, voy a ir. Ya está decidido. Y te prometo que no voy a llegar con las manos vacías. Le llevo una sorpresa a Humberto que le hará cambiar todos sus planes. Ya verás. No sabía que en Londres permitieran casarse dos veces. ¿Muchas?
No se imagina cuántas. Cuestión de tener con quién. Tú ayúdame. O si no, le voy a decir a Isabel toda la verdad que sé sobre ti. ¿Tú crees realmente que esa señora tan apegada a sus costumbres va a dejar su casa, que es la única herencia que tiene su hija, y se va a ir así como así contigo a la aventura? Ja, no, estás equivocado. Ella da la pelea al lado del hombre que le conviene, y ese es Enrique Amenábar. ¿Si no te bastó con lo que te dije? ¿Al Esteban Dupré? Lo anda buscando la policía. No. ¿Verdad? ¿Y se lo llevaron? Hace 2 meses estuvimos juntos en Londres. ¿Te acuerdas, no? Estoy esperando un hijo tuyo, Humberto.